Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Y ahora vamos a entrevistar a un hombre de Colombia, a un gran luchador. Se trata de Iván Cepeda, senador por el Polo Patriótico, un hombre que sufre sobre sus espaldas haber peleado contra esa suerte de monstruo que es el paramilitarismo y también las relaciones de este paramilitarismo con el narcotráfico en Colombia. Pero también, en el caso de Iván Cepeda, hijo de un dirigente político que estaba vinculado a la Unión Patriótica y fue asesinado precisamente por sus ideas, por pensar, tratar de construir una Colombia diferente, en el caso de Iván Cepeda, su trayectoria política y toda su valentía en enfrentar a los enemigos del pueblo colombiano, lo ha canalizado, además de la política, por la lucha por los derechos humanos. Fue integrante y fundador del MOVICE, el movimiento que ayudó y trabajó con las víctimas del terrorismo estatal, y hoy por hoy es una de las figuras claves para contar quién es Álvaro Uribe Vélez, y sobre todo para llevarlo a los tribunales donde ese personaje debería ser juzgado y encarcelado por todo el mal que le ha hecho a Colombia. Vamos a hablar entonces con Iván Cepeda. Tú eres uno de los hombres que, junto con otros dirigentes sociales, populares, más has venido denunciando desde hace mucho tiempo todo el funcionamiento del establishment colombiano y sobre todo el comportamiento del señor Álvaro Uribe Vélez, expresidente y ahora uno de los enjuiciados. Me gustaría que nos contaras cuál es tu opinión sobre cómo se está encarando este juicio a Uribe Vélez y si realmente crees que es algo que va a caminar con paso fuerte para que realmente pague por todo lo que ha hecho. Bueno, primero un saludo muy cordial a quienes siguen esto y gracias por este espacio. Bueno, esta es una historia larga que se remonta ya prácticamente al comienzo del primer mandato de Uribe. Yo estuve en el proceso de creación junto a otros compañeros y compañeras del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que es una amplia coalición de organizaciones y personas que han sufrido la violencia estatal en Colombia, los crímenes de Estado y el paramilitarismo. Y por supuesto, en ese momento Uribe intentó crear una especie de muro de impunidad para que los paramilitares pudieran llegar al Congreso de la República, tomarse el Estado, lo que se llamó la parapolítica en Colombia. Y de ahí en adelante hemos tenido una historia muy intensa de confrontaciones políticas que han ido derivando en confrontaciones judiciales, más por iniciativa de él que por iniciativa mía, aunque yo también lo he denunciado, debo decirlo, por crímenes de lesa humanidad. Ese es uno de los casos que está hoy en la Corte Suprema. Pero como suele ocurrir en estas situaciones, la cuerda, decimos nosotros, se rompe por lo más fino. Y entonces fue el caso de manipulación de testigos, sobornos a más de una veintena de testigos paramilitares y el intento de fraude judicial, es decir, de engañar a los jueces, lo que llevó a esta situación que hoy está en un punto, pues, importante. Ahora, yo en esto tengo un principio de realismo, ¿no? Y es, me parece a mí, la actitud que uno debe tener en la lucha de derechos humanos, saber que los procesos son lentos, que tienen avances y retrocesos, hay victorias y hay derrotas, pero aquí lo fundamental es la constancia, por supuesto, y la constancia, la perseverancia. Que lo digan las madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo, es la que demuestra al final que se puede avanzar. Yo confío plenamente en eso. No sé si esta situación que se ha creado ahora con su detención, que ya de todas maneras marca
un hito, pues vaya a avanzar hacia un juicio, pero ya es un alcance importante porque ha significado su derrota política. Ha tenido que salir del Congreso de la República por la puerta de atrás. Una pregunta que supongo que a veces te harán cuando se habla de Colombia es, ¿realmente es cierta la vinculación de Uribe Vélez con el paramilitarismo y con el narcotráfico? Porque esa es una de las acusaciones que más comúnmente se llegan. ¿Hay pruebas de eso, constantes y sonantes, de que eso es así? Hay pruebas que no, para no suscitar suspicacias, hay pruebas que no emanan de ninguna fuente distinta a Uribe mismo. Uribe ha reconocido públicamente su amistad y una relación estrecha con narcotraficantes, varios de los clanes más poderosos. Si ustedes recuerdan la historia del cartel de Medellín, al lado del cartel de los hermanos Escobar, o como parte del cartel de Medellín, estaban los hermanos Escobar y los hermanos Ochoa. Los Ochoa es un clan narcotraficante muy poderoso que además se dedicaba a la ganadería. Bueno, Uribe ha reconocido, lo ha dicho incluso con orgullo, que tuvo una relación familiar, de familias, entre su padre y sus hermanos con los hermanos y el clan de los Ochoa, para mencionar simplemente un ejemplo. Pero así hay muchos. Ahora, aquí lo que está por demostrar judicialmente es si esa amistad, además ya de por sí ser bastante, digamos, sospechosa o ya pues de, digámoslo claramente, una amistad con visos de ilegalidad, pues se tradujo también en una empresa criminal. Y esas son acusaciones que se han hecho con muchos testimonios. Hay una veintena de paramilitares que han dado testimonio señalando condiciones muy específicas, circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrolló una relación con Uribe. Pero además, como si todo esto fuera poco, Uribe ha tenido una participación en políticas que ha desarrollado el Estado colombiano que han efectivamente incrementado el paramilitarismo, como son la creación de unas empresas que se dieron a partir de mediados de la década de 1990, que se llamaron Convivir, que fueron prácticamente el armazón, la estructura utilizada para desarrollar el paramilitarismo nacionalmente. Y si bien Uribe no era el presidente de la República, sino el gobernador de Antioquia en esa etapa, fue el mandatario local que con más entusiasmo desarrolló esas estructuras que posteriormente pues se demostró que estaban conformadas por paramilitares. Es decir, están actas públicas, documentos públicos, en las que figuran los jefes paramilitares que todavía no eran conocidos en esa época, dirigiendo esas empresas. Y así podría desarrollar el tema de una manera mucho más amplia, pero bueno, hay familiares de Uribe que han sido condenados por paramilitarismo, como es el caso de su primo. Su hermano Santiago hoy está a puertas de una condena judicial por paramilitarismo. Y muchos de sus amigos políticos, socios, congresistas, aliados, ministros, han sido condenados por nexos con paramilitares. ¿Cuánto puede aportar en todo este proceso de llegar a la verdad esta deportación que van a hacer de Salvatore Mancuso a Colombia? ¿Cuál es el análisis que haces tú de eso? Pues es una pieza clave. Salvatore Mancuso proviene de una familia italiana que llegó a Colombia y concretamente a un departamento costero, la costa atlántica colombiana que se llama Córdoba, que es un departamento que fue estratégico en el desarrollo del paramilitarismo. En su capital, Montería, para que quienes nos están viendo y escuchando tengan una idea, había un monumento público dedicado a los paramilitares. En los clubes sociales de Montería se reunían los paramilitares con
la clase política, y entre ellos con Uribe, porque Uribe, a todas estas, tiene una gran hacienda en ese departamento que se llama El Ubérrimo, donde hoy está pagando pues lo que él llama un secuestro, es una hacienda de 1.500 hectáreas, es una cosa gigantesca. Entonces, Mancuso era el centro, los Mancuso eran el centro, que son varios hermanos, de esa vida social. Y por supuesto que Uribe y Mancuso se conocieron, hacían competencias hípicas, tenían una relación muy estrecha. Por supuesto, el gobierno colombiano, que hoy está dirigido por el partido de Uribe y pues por el, digamos, el alumno político de Uribe, que es el presidente Duque, no tiene ningún interés en que Mancuso venga a relatar de manera pormenorizada todas esas anécdotas sociales que derivaron en crímenes de lesa humanidad. Hay un tema crucial que es los acuerdos de paz. Obviamente los acuerdos de paz, visto desde, por lo menos de lo que nosotros podemos observar, se han convertido en papel mojado, lamentablemente. Y me gustaría tu opinión de cuáles son las razones por las cuales esos acuerdos han fracasado y si no ha habido cierta ingenuidad en los firmantes por parte de la FARC de que esos acuerdos se podrían haber cumplido en algún momento. Bueno, primero yo creo que más que un fracaso, lo que ha habido es un total incumplimiento. Porque si se hubieran aplicado de una manera exitosa, otra cosa estaría sucediendo en Colombia. Aquí hay una lucha política. Es decir, aquí hay cinco reformas que no son conquistar el paraíso, pero que sí son muy importantes en Colombia. Una reforma rural, una reforma que tiene que ver con el mundo político y con democratizar el país, otra que tiene que ver con el tema del narcotráfico y un enfoque radicalmente distinto, otra que tiene que ver con desarrollar un modelo de Estado distinto en los territorios, y una última que tiene que ver con la verdad y la justicia para las víctimas. Esas cinco reformas son explosivas para el establecimiento político más conservador, porque afectan sus intereses. Y no tanto porque impliquen ya una revolución social y política, sino porque podrían ser el comienzo de una transformación de asuntos que están a la base del conflicto armado en Colombia. Así que, en primer lugar, hay que decir que el acuerdo de paz es un acuerdo muy valioso, al cual se ha opuesto tanto la extrema derecha porque sabe de su significado político. Es decir, si el acuerdo de paz fuera un asunto absolutamente nimio y intrascendente y que no causara ninguna clase de perturbación en la clase política, pues no habría tantos esfuerzos, no solamente por no aplicarlo, sino por asesinar a quienes lo han firmado y a los líderes sociales en los territorios que claman porque se aplique. Así que aquí hay una contradicción. Es decir, si uno parte de una teoría de la lucha de clases, el acuerdo de paz es, por supuesto, un campo de confrontación social. No es, simplemente un engaño que habilidosamente la clase política hizo de FARC para que cayera en una trampa. No, aquí hay un problema de fondo y es que estas reformas nos han costado muchas vidas en Colombia y nos van a seguir costando. Ahora, ¿hasta dónde fueron ingenuas las FARC, la antigua guerrilla, al firmar esto? Yo creo que no se les puede acusar de eso, porque ellos sabían perfectamente y lo dijeron. Nosotros sabemos que van a incumplir, pero a conciencia tomaron esa decisión política que yo personalmente creo ha sido adecuada, porque el conflicto armado en Colombia no es el camino, yo debo decirlo. No es el camino, nos ha dejado millones de víctimas en este país. No hemos podido avanzar a no ser a través de muchos esfuerzos y sacrificios en reformas democráticas elementales. Ha sido utilizado por Estados Unidos para convertir a Colombia en el laboratorio y en la plataforma dirigida a todo el continente de los peores métodos para tratar a los movimientos populares y alternativos en muchos países. Los métodos que se han aplicado en Colombia han sido exportados a muchas partes del continente. Yo quiero aquí recordar
que el expresidente Macri y el expresidente Uribe son dos grandes amigos. Y seguramente algo de todo esto que estoy diciendo les ha tocado a ustedes allá. Así que, por todas esas razones, hay que defender ese acuerdo. Y a pesar de las dificultades, los problemas, los sinsabores que tiene, pues hay que perseverar, tanto en ese acuerdo como en la lucha por la paz en Colombia. Estamos en estos momentos en presencia de tropas norteamericanas. Bueno, siempre hubo bases norteamericanas en Colombia, pero ahora se ha facilitado la entrada de más tropas. ¿Cómo ves que está reaccionando la población colombiana frente a esta pequeña invasión que está sufriendo y además con la luz verde por parte del gobierno de Duque, ¿verdad? Pues aquí esta invasión o esta parte de la invasión es solamente eso, es una pieza de una gran invasión. Aquí no hay que engañarse, estos no son solo 53 asesores que han venido a Colombia, como nos los han presentado en unas labores de Boy Scout, ¿no? A simplemente asesorar, ¿no? Esto es una pieza de un gigantesco operativo que hay y que tiene muchos componentes, unos más visibles, como por ejemplo la flota que por primera vez hace una incursión tan importante, una flota muy apertrechados buques de la Armada estadounidense en el Caribe, pero también ingredientes abiertamente ilegales, como por ejemplo la incursión que hubo en Venezuela de un contingente de mercenarios hace algunos meses. Así que nada de eso está desligado. A nosotros nos dicen que estamos hablando de que van a intervenir Venezuela. No, nosotros no creemos que ese sea, así no es el plan. El plan es como ocurrió en Vietnam, y es que comienzan con una serie de dispositivos que se van creando en un escenario, y al final eso termina en desencadenar una especie de espiral que es incontenible. Porque hay que decirlo también, en Venezuela también hay sectores que están proclives a utilizar la fuerza. Y tienen también una importante concentración de tropas en la frontera. Así que se está creando un escenario muy peligroso. Y por supuesto, esto lo intentan maquillar simplemente como la lucha contra el narcotráfico, cosa que no es cierta. Y para que quienes nos ven tengan una idea, desde que están operando esas tropas que nosotros logramos con una acción judicial detener, y a pesar de eso se ha burlado olímpicamente la decisión de la justicia, ahora estamos en esa pelea precisamente, es decir, desde el 20 de julio pasado que están esas tropas en Colombia y en esas zonas donde están esos militares estadounidenses, se ha desatado una espiral de masacres. Las masacres son acciones criminales contra más de, digamos, asesinatos contra más de 3 personas. Bueno, han venido ocurriendo en 3 de las zonas donde están los militares estadounidenses ese tipo de acciones criminales. Bueno, ¿eso quiere decir que son ellos los que la están promoviendo? No, yo no aseveraría eso. Pero lo que sí es evidente es que si fueron traídos para debilitar a los grupos criminales que hay en esos territorios, pues esta estrategia está mostrando un rotundo fracaso, porque lo que está ocurriendo es que a partir de la llegada de esas tropas, lo que está ocurriendo es que se han incrementado los hechos de violencia. Iván, ¿qué papel juega el ejército colombiano, el poderosísimo ejército colombiano, en toda esta situación de, por un lado, crecimiento del paramilitarismo, asesinatos de líderes, lideresas, y por otro lado, esta historia de que tropas de otro país vengan a tu país, ¿cuál es la complicidad o no del ejército colombiano en todo esto? Pues Colombia es una sociedad que paradójicamente al proclamarse democrática es la más militarista del continente. Es un rasgo muy importante, es y ha cometido crímenes tan graves o más graves incluso, pues, tenía habida cuenta de la prolongación en el tiempo, que las peores dictaduras que han
tenido lugar en nuestro continente, lo cual muestra que una democracia formal puede ser incluso mucho más sanguinaria que un Estado dictatorial. Porque en esta estructura las fuerzas militares ocupan un lugar central. Y no solamente las fuerzas militares, aquí no hay que tampoco exagerar ese rol, sino los militaristas civiles, que son incluso peor que los militares, porque como no juegan o no ponen en juego nada, pueden ser absolutamente irresponsables. Y en Colombia hay muchos militaristas civiles, para comenzar con Álvaro Uribe, por ejemplo. Así que ahí se ha desarrollado una tradición histórica de declinación de cualquier posición de soberanía. El ejército colombiano ha sido el que más oficiales ha enviado a la Escuela de las Américas. Hay que recordar que Colombia participó en la Guerra de Corea a través de un batallón, el Batallón Colombia. Ha sido el Estado más proclive a aprobar las decisiones más intervencionistas de Estados Unidos o de Inglaterra, por ejemplo, en el caso de las Malvinas en Argentina, perdón. Así que es una larga tradición. El proceso de paz significó una primera fisura de esa tradición, que se ha venido expresando en denuncias que han hecho oficiales del ejército sobre corrupción, sobre involucramiento de sus colegas de armas en hechos de paramilitarismo y narcotráfico. Así que eso muestra que el proceso de paz puede tener efectos también democráticos en las propias fuerzas militares. El otro tema que nos parece importante tocar es cómo ves a la izquierda colombiana después de este proceso difícil que tú ya has relatado del incumplimiento de la paz, porque al principio nos llegaban informaciones de que eso había provocado cierta desmovilización, pero que después, en octubre, hubo una reacción bastante fuerte, octubre del año pasado, coincidente con otros países que también, Chile y otros lados donde hubo esta misma respuesta. ¿Cómo ves a la izquierda, de la cual tú eres parte importante, ¿no? Yo creo que varios factores han contribuido a que hoy la izquierda colombiana pueda, y esto no es un cálculo alegre ni ilusiones vanas, aspirar a ser gobierno, ¿no? Y entre esos factores está el hecho de que el proceso de paz ha significado una mínima apertura, digamos mínima, pero importante apertura democrática hacia los sectores de izquierda. Hemos obtenido por primera vez la posibilidad de que un candidato nuestro llegue a la segunda vuelta a disputar la presidencia sin que lo hayan asesinado, cosa que también es vale aquí remarcarlo, y que obtenga 8 millones de sufragios, lo cual es muy significativo en la historia electoral de la izquierda colombiana. Pero también el hecho de que hayamos tenido alcaldes mandatarios locales y mandatarias locales que han ejercido su administración exitosamente. Entonces, parte de todo esto que estamos comentando, la invasión gringa por etapas, el hecho de que se trabaje intensamente para hacer que el acuerdo de paz se destruya y el proceso de paz, el hecho de la persecución contra los líderes territoriales y lideresas territoriales, el desprestigio permanente de liderazgos como el de Gustavo Petro, bueno, casi todos nosotros y nosotras estamos en esa misma situación, pues todo eso muestra que lo que hay allí es el temor de que efectivamente han madurado condiciones para que podamos gobernar. Y eso es lo que, a mi modo de ver, hoy explica muchos de estos asuntos que estamos hablando. No sería comprensible tantas campañas tan agresivas si no estuviéramos ya en posibilidad de triunfar electoralmente. Ahora, triunfar electoralmente significa construir un gobierno sostenible. Esa es una gran discusión que tenemos. Y yo creo que lo que milita en contra de la izquierda hoy no es la derecha ni todos estos asuntos,
sino la propia lógica nuestra. Y aquí el desafío más que externo es un desafío interno de lograr la coalición y la unidad que necesitamos para precisamente hacer sostenible un gobierno con otras fuerzas que van más allá de la izquierda. Sí, y sobre todo porque siguiendo la tradición latinoamericana de tener siempre liderazgos fuertes, en la izquierda colombiana hemos visto tanto hombres como mujeres con cierto liderazgo que después han tenido idas y vueltas y como vos decís, a veces el enemigo de la unidad está en nosotros mismos. ¿Pensás que hay posibilidades de cierto liderazgo o cierta organización que unifique a esa izquierda para llegar a un gobierno? Pues yo creo que es la única forma. Es decir, porque aquí el problema no es un resultado electoral. Eso es lo que hemos estado discutiendo. Aquí se puede ganar las elecciones. No dudo de eso. Podríamos, después de tantas circunstancias y de esta crisis política que tiene la extrema derecha, que si bien ha utilizado la pandemia para concentrar mucho poder, yo creo que podemos ganar unas elecciones. Tenemos un candidato muy carismático. Bueno, tenemos varias personas, no quiero en esto entrar en ningún caudillismo, pero tenemos un programa, tenemos la experiencia. Es decir, hay factores que se pueden hoy pensar en esa materia, pero no basta con triunfar unas elecciones. Es necesario tener un modelo de gobierno y una sostenibilidad, lo que hemos llamado un bloque histórico, para parafrasear un poco a Gramsci, para poder salir adelante en este momento. Y esa es la gran discusión que hay. Por último, Iván, ¿cuánto de difícil es ser luchador por los derechos humanos en Colombia? Y lo digo por toda tu historia personal, porque sos un hombre que no solamente ha sufrido en carne propia el dolor de perder a un familiar tan querido como un padre, sino también ponerte en la mira del paramilitarismo y de los sectores más reaccionarios de Colombia. Sin embargo, es admirable, perdóname que te lo diga así, pero es admirable para nosotros, los que también hemos sufrido aquí en la Argentina mucho dolor por la pérdida de compañeros y compañeras, que tú sigas tan fortalecido y tan constante en la defensa. Pero ¿cuánto cuesta eso personalmente y políticamente, digo, para sostenerse? Bueno, es un reto. Es un reto significativo. Sí, tiene riesgos muy altos y la familia sufre, ¿no? La familia, el entorno familiar sufre. Eso es lo que a mí más, tal vez más me afecta, no tanto otros asuntos, pero ese sí es un factor sensible. Ahora, yo diría que hay dos reflexiones importantes sobre esto. Primero, que por supuesto que esa es la única opción y es la mejor y es la más digna. Yo suscribo esa idea de Marx que el peor defecto del ser humano es el servilismo, ¿no? O la servidumbre. Así que creo que esa es una opción supremamente digna y creo que es la única posible. Pero además, para personas como yo, la situación es muy difícil, pero habría que pensar en cómo es la situación de los líderes campesinos, de las lideresas mujeres que tienen una posición dirigente en comunidades afrodescendientes o indígenas. Allí es donde realmente se ve el heroísmo, ¿no? Lo nuestro es más visible. Nosotros tenemos la posibilidad de expresarnos en medios de comunicación como lo estamos haciendo ahora. Tenemos un nivel de visibilidad, lo cual no es una cosa menor. Y quienes realmente sufren muchas veces en el silencio y en la invisibilidad son las personas que lideran esto en los territorios, que eso es el modelo más admirable, sin duda. Bueno, Iván, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente la hemos disfrutado y hemos tenido más información
que necesitamos también para dar batallas aquí en América Latina y sobre todo acá en Argentina. Muchas gracias, Carlos. Un gusto tenerte en nuestro programa. Ha sido muy gentil, muy amable. Un saludo muy cordial. Cuídense de las pandemias, por favor. De todas las pandemias. Y esto es todo por hoy. Los esperamos la semana que viene. Este ha sido un programa especial de Resumen Latinoamericano. Y ya la próxima semana volvemos a nuestro horario habitual de media hora para hablar de Latinoamérica y el mundo.